nos está llamando nuevamente desde la sede de UTE, nuestro compañero Juan Carlos Morbiducci. Te escuchamos, Juan. Muy bien, estamos con Eduardo López, secretario general de UTE Cetera, para preguntarle, bueno, ¿cuál es la situación respecto de la instalación de cámaras de video en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, querían instalar cámaras que grababan imágenes y sonidos de nuestros alumnos en 90 escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. Nos presentamos a la justicia en derecho a la intimidad de nuestros menores y la jueza Elena Liberatori nos dio la razón. El artículo 15 de la ley 114 habla del derecho a la intimidad de los niños. Querían filmar a nuestros alumnos, aunque parezca increíble, esas filmaciones salían en un monitor en empresas de seguridad privada concesionarias del gobierno de la ciudad. Entonces personas mayores que no conocemos iban a mirar imágenes y iban a escuchar sonidos de nuestros hijos. Yo tengo una hija de 12 años en la escuela pública y la verdad no quiero que la anden espiando imágenes, sonidos y que eso lo mire ni siquiera personal educativo, sino empresas de seguridad concesionarias del Estado, a quienes ni siquiera se les pide antecedentes penales de quiénes son esas empresas. Este gran hermano que pretendían hacer en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, afortunadamente fue parado por presentaciones de padres, docentes y estudiantes. Dicho sea de paso, en las escuelas que se pretendían poner estas camaritas, el 10% de las escuelas de Capital... ¿En cuántos establecimientos se querían poner estas cámaras? En 90. De 900 establecimientos, el 10%. Estos 90, casualmente, son los más combativos, los que estuvieron los estudiantes reclamando mejoras edilicias, en mi escuela, donde estamos los docentes más movilizados. Entonces, el mismo gobierno que nombró a Ciro James, el mismo gobierno que nombró a Alfino Palacios, que pide las listas identificatorias a los estudiantes, es el mismo gobierno que pretende poner camaritas violando el derecho a la intimidad consagrado en la ley 114, en la Constitución de la Ciudad, en la Constitución Nacional y en los pactos internacionales, ya que los pactos internacionales declaran a los niños sujetos de derechos, niños, niñas y adolescentes. No son objeto de observación de adultos a quienes no conocemos. Los niños son sujetos de derechos y por eso estamos peleando. Pueden dialogar con Eduardo López. Gracias, Juan Carlos. Eduardo, ¿cómo le va? Lo saludamos desde la televisión pública, el señor Dizán y quien le habla, Claudia Cherasco. ¿Qué tal, Eduardo? Buen día. Básicamente estamos hablando de, bueno, como dice usted, un 10% de los establecimientos de Capital Federal, educativos y públicos, y claro, llama la atención que justo sea en los lugares que usted dice. Esto, por ejemplo, según su visión y su entender, ¿se contrapone? Porque tengo entendido que hay municipios en la provincia de Buenos Aires que sí han colocado cámaras para tratar de ver la salida de la escuela de los chicos, el tema del famoso corredor seguro al colegio. Bueno, buena pregunta, porque me permite completar la idea del principio. Nosotros estamos de acuerdo con que se coloquen cámaras en los perímetros, se controle quién ingresa y egresa, se corte el arbolado, se ilumine. Estamos de acuerdo con medidas de seguridad. Lo que no queremos son las camaritas adentro de las escuelas, enfocando para adentro. No tienen por qué un personal de seguridad privada saber de los sueños, las dudas, las vicisitudes de una niña de 11 años. Que seguramente si pretende hacer alguna travesura se soluciona no con una cámara y con personal de seguridad privada, sino con educación y con el rol de los docentes. Nosotros queremos más seguridad, estamos a favor de los corredores de seguridad que se hacen externamente y estamos a favor también de que se controle el ingreso y el egreso. Lo que no queremos es la camarita al interior de la escuela porque viola el derecho a la intimidad de nuestros alumnos. Y puede, por supuesto, nosotros sospechamos que tiene que ver también, es decir, filmarían chicos de 2 años a 18 años. ¿Para qué? Ustedes saben que hasta se pixela o se borronea la cara de los menores en las revistas del corazón, en cualquier revista, para sostener el derecho a la intimidad de los menores, y eso está muy bien. Bueno, pretendemos que un padre que manda a su hijo a la escuela pública, como yo que mando a mi hija a la escuela pública, mi hija y ningún hijo y ningún alumno esté filmado por adultos mayores que no conocemos, puedan filmarlas, puedan escucharlas, puedan
almacenar esa información y ocasionalmente puedan traficarla. Entonces, seguridad sí, pero no a costa de perder las garantías individuales y colectivas del derecho a la intimidad de los menores de la escuela pública. La instalación de cámaras, Eduardo, a ver, graficanos un poquito más, ¿hacia dónde apuntarían dentro del establecimiento? ¿Hacia el patio, hacia el aula, hacia el baño, hacia dónde? Hacia el patio, adentro del aula, pero enfocando a las ventanas, lo que nosotros decimos afuera del aula, en la entrada, digamos eso, es como en la entrada de un restaurante puede haber camaritas. Ahora, cuando vos te sentás a comer en el restaurante, no querés que te estén filmando lo que estás hablando o tu imagen. O, a ver, en un hospital, en la sala de espera, en la entrada puede haber. Ahora, si vos en el hospital estás internado, no querés una camarita, vos digo genéricamente, digamos, cualquier persona no quiere una camarita dentro de la habitación. Sería, es el debate que nosotros planteamos. Nosotros, Eduardo, planteamos seguridad sí, pero sin perder el derecho a la intimidad. Eduardo López, le agradecemos este contacto. Ha sido usted muy amable, muy gentil. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muy amable. Hasta luego, Juan Buen Carlos día. Morbiducci. Muchas gracias. Hasta cualquier momento.